Nos acompaña hoy Eugenio Hernández Bretón. Eugenio es decano de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad Monte Ávila, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de la Academia de Ciencias Jurídicas Políticas de Venezuela. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy a la orden. Mira, resulta que surgió de la manera más espontánea que yo estaba en la Cámara Venezolana Alemana y me vino la idea de hacer un programa especial, una actividad en la cual pensemos esa relación que hay entre Venezuela y Alemania. Entonces, uno, porque habla mucho cuando uno estudia de tantos autores alemanes y uno piensa que es como muy, muy extraño y muy ajeno. Conversamos y casualmente me comentas que tienes dos artículos en dos obras de la Asociación Cultural Humboldt, una con ocasión a su 50 aniversario y una con ocasión al 70 aniversario, que es este año 2019. Cuéntanos más o menos de esa relación entre Venezuela y Alemania, pero desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son los vínculos que podemos, digamos, rescatar o destacar especialmente? Bueno, creo que todo comienza por el conocimiento del alemán. Ese es el punto real de inicio para una explicación de esto. Porque tanto en la experiencia del país, de Venezuela, del mundo académico y de las universidades, como en el caso mío personal, todo principia por el conocimiento del idioma, que es lo que lleva al conocimiento de las fuentes en materia jurídica. Y es una cuestión interesante ver cómo, que a pesar de esa sensación que hay de ser mundos tan diferentes o tan distantes, en temas jurídicos hay unos puntos interesantes de vinculación, y desde épocas bastante distantes en el tiempo, desde la perspectiva venezolana. Fíjate lo siguiente de lo que yo he podido ir investigando y de lo que yo personalmente he vivido. En el siglo XIX, ya en Venezuela, uno encuentra en la Venezuela independiente, la Venezuela republicana, una serie de obras en las cuales los autores venezolanos referían con respeto y con interés a las fuentes jurídicas alemanas. Yo he encontrado, por ejemplo, que en un proyecto de Código Civil venezolano de 1854 que preparó Julián Viso por encargo que se le hizo de las autoridades de aquel tiempo, en el que cita con mucho interés ya las obras de autores alemanes. También, por ejemplo, en la obra de Luis Sanojo, en las obras clásicas de Sanojo, tanto en lo que tiene que ver con el derecho civil, como en la parte mercantil, como en el procedimiento civil, hay referencias a autores alemanes. Y a finales del siglo XIX hay un trabajo muy interesante, tal vez poco conocido, que es de Nicomedes Zuloaga en su exposición de los antecedentes de la codificación civil venezolana, en los cuales él refiere también a autores alemanes. Eso es interesante ver ese siglo XIX, con esos pocos autores, porque tampoco es que había muchos autores venezolanos escribiendo, pero estos que toman eso como una referencia importante. Y eso es finales del siglo XIX. El siglo XIX. ¿Mm? Y en el siglo XX, en los años 1900, digamos, que, ¿cuál ha sido esa relación? Y más que todo, estudiantes venezolanos allá. Sí. De verdad que me gustó muchísimo porque más que un tema eminentemente jurídico es las vivencias de un estudiante, de un preocupado por el conocimiento alemán, que no tenía, digamos, como ese conocimiento que hoy en día tenemos, que tú puedes meterte en internet. Entonces, fue un periplo poder tener ese contacto para ir a estudiar allá. Así fue. Pero déjame contar allí un poco, porque realmente en el siglo XX, en cuanto a educación formal, porque de manera más o menos informal hay unos antecedentes interesantes que uno puede ir ubicando a lo largo del tiempo, como es el caso de Luis Loreto. Luis Loreto, el gran procesalista venezolano, estuvo en Alemania y pasó un par de años allá. Él hizo unos estudios informales, digamos, no fue a la universidad propiamente a estudiar, pero él sí pasó su par de años allá, y eso quedó muy marcado en la obra de Loreto posterior a su tiempo en Alemania, a su regreso a Venezuela. Pero en el caso de estudios formales, que creo que es la parte interesante, el primer ejemplo que yo encuentro de estudios formales de un venezolano en Alemania fue el caso de Gonzalo Parra Aranguren. Eso es ya en una época relativamente reciente, es después de la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, el doctor Gonzalo Parra Aranguren se gradúa de abogado acá, o de doctor en ciencias políticas, y se va a estudiar a los Estados Unidos, va a hacer una maestría en los Estados Unidos. Y estando allá, una vez que la culmina, él decide que va a continuar sus estudios y se va a Alemania. Se va a Alemania, según él me relató en alguna oportunidad,
porque tenía ese recuerdo de las ideas de Federico Carlos de Savigny, que utilizaba tanto su profesor de Derecho Internacional Privado, que fue Lorenzo Herrera Mendoza, y él se va para allá. Y él estudia formalmente, él se fue por un tiempo corto, pero después eso terminó siendo de más o menos 4 años que se pasó por allá y completó su doctorado en Derecho allá en la Universidad de Ludwig Maximilians de Múnich, en la Facultad de Derecho. Ese es el primero que formalmente estudia Derecho, ese es el primero que yo conozco que completó un programa de estudios formales allá. Después de eso, hay otros que van por un cierto periodo más o menos breve. Pero a principios de los años 60, la profesora, entonces de nombre más conocida como Tatiana Bogdanowski, después Tatiana Bogdanowski de Meckel, se va a estudiar a Alemania una vez que se gradúa en la Universidad Central de Venezuela con una beca del Consejo Científico y Humanístico y se va a Frankfurt a hacer un doctorado. Allí la conexión viene, bueno, sus antecedentes europeos, pero también Roberto Goldschmidt. Goldschmidt había venido a Venezuela en los años 50 a requerimiento del Ministerio de Justicia. Trabajaba y fundó el Instituto de Derecho Comparado del Ministerio de Justicia y Goldschmidt, también como inmigrante alemán en Venezuela, pues tiene ascendencia sobre la doctora Meckel y ella decide irse allá a Alemania a hacer su doctorado. Y se va y completa su doctorado en Frankfurt con un profesor muy conocido en su tiempo que tenía muy buena relación con Goldschmidt, por cierto. Después de eso, ahí hay un vacío que fue el que me tocó a mí vivir y empezar a ver cómo lo armaba. Porque yo me termino yendo a Alemania muchos años después. Yo me voy a Alemania hacia el año de 1987 y la doctora Meckel había terminado su doctorado hacia 1963 y el doctor Parra en 1955. Entonces, conectar esos mundos más remotos, digamos así, de la academia alemana con mi caso particular ya en los años 80 no fue una tarea fácil, que es como tú decías, que ahí tuve que empezar a armar los pedacitos y ver cómo llegaba ya a experimentar. Sí, porque uno hoy en día parece, de verdad, del día a día que tú te metes en internet y ves los programas o puedes bajar incluso clases, porque todos los tratados y todo el trabajo de los pensadores alemanes los consiguen en inglés, pero en esa época era complejo llegar a eso, ¿no? No, había muy poco material alemán disponible en un idioma que no fuera alemán. Había unas pocas obras de algunos autores en materias muy concretas, sobre todo temas de teoría política, derecho constitucional, algunas cosas de derecho administrativo, una obra de derecho internacional privado, algunas cosas de derecho mercantil. Pero era el Tratado de Obligaciones de Karl Lorenz, por ejemplo, estaba disponible en castellano, pero no era mucho lo que había. Entonces, a mí me tocó prácticamente arrancar de cero, porque yo recuerdo conversando con la doctora Meckel, que fue mi profesora, por ejemplo. Y fue profesora mía, para que vea, fue profesora mía en la Católica también. Entonces, por ejemplo, hablar con ella y decirle: doctora Meckel, mire, yo quiero estudiar allá en Alemania. Y me dice: ah, qué bueno, pero sabe, el doctorado y eso toma mucho tiempo y etcétera, y dominar el idioma, etcétera. Y el doctor Parra, imagínate, el doctor Parra había salido en 1955, seguía teniendo algunos contactos, pero realmente de hablar con alguien en la universidad, eso era prácticamente imposible. Entonces tuve que armar la cosa de a por pedacitos. No, pero qué bueno que pudiste asistir. Mencionabas de manera reiterada derecho internacional privado, que eso en efecto fue lo que estudiaste, y el doctor Gonzalo Parra Aranguren, por supuesto, es conocido por sus tesis maravillosas sobre, digamos, los títulos valores, el tema de los cheques. No puedo dejar de preguntarte. Estamos en el año 2019, en un momento donde existe Internet, en un momento donde el derecho internacional privado debería prevalecer y por el contrario vemos como hay una incidencia del derecho internacional público, o así lo siento yo. ¿Cuál es tu apreciación actual sobre existe esa, digamos, intervención del derecho público de la publicidad en lo privado, o deberíamos rescatar más lo que es el privado frente a lo público con este fenómeno que es Internet, lo que es la globalización, el mundo cada vez más pequeño? Es imposible pensar en algo netamente alemán o netamente francés o netamente latinoamericano, porque la realidad vemos que es global. ¿Cuáles son tus apreciaciones? Voy a hacer una breve introducción porque creo que a la gente le va a llamar la atención eso de por qué un venezolano termina estudiando Derecho Internacional Privado en Alemania, que fue mi área de concentración. También, por supuesto, temas del Derecho Procesal Civil Internacional, sobre lo cual escribí mi tesis doctoral. Pero quiero hacer la siguiente referencia, que creo que es anecdótica, pero es interesante. Yo estaba pequeño y no sé ni qué edad tendría, 9, 10 años o algo por el estilo.
Y mi papá, que tenía una biblioteca así llena de cosas muy interesantes como la tuya que tienes acá, un día yo había muchos libros en alemán, eso sí me acuerdo, mi papá vivió un tiempo en alemán y esa es mi conexión con Alemania. Y había muchos libros en alemán y yo me ponía a revisar esos libros, muchos de ellos escritos con letra gótica y eso era más difícil de leer. Pero un día jugando allí, revisando, encontré un libro azul de tapa dura y tenía una cosa afuera que estaba en alemán, pero también estaba en castellano. Y me llamó la atención eso que estuviera en los dos idiomas. Y lo abrí y lo empecé a hojear. Y encontré que tenía una página en alemán y una página en castellano. O sea, eran en las dos versiones. Era una edición bilingüe, digamos así. Y resulta ser, bueno, eso no, después no le presté mucha atención, pero eso me quedó muy marcado. Ese es un libro escrito por Gonzalo Parra Aranguren y es su tesis doctoral en Alemania. Y tocaba temas de derecho internacional privado. Y eso se me quedó allí siempre. Pero eso lo uno con otras experiencias mías personales. Y es que en mi casa, con mi papá y mi mamá, siempre viví que las cosas no eran solamente lo venezolano, sino que había un mundo muy grande por allí perdido. Y por lo menos yo recuerdo haber visto siempre en mi casa revistas que estaban en francés, en italiano, en alemán, en inglés, en italiano. Es decir, cada semana había nuevas revistas. Y era un contacto constante con otras cosas diferentes. Y esa diversidad de cultura siempre me llamó muchísimo la atención. Yo creo que eso fue lo que me marcó para meterme en ese mundo del derecho internacional privado y especialmente en Alemania, que es sencillamente, creo yo, uno de los centros más importantes donde uno puede formarse en estas cosas del derecho internacional privado. Ahora, en cuanto al punto ese, yo creo que hoy en día para Venezuela el derecho internacional privado es especialmente útil e interesante. Porque esta situación de migración de los venezolanos, que ahora se han regado o nos hemos regado por todas partes del mundo, ha multiplicado los casos de derecho internacional privado que se presentan ante nosotros, ante nuestros tribunales y que nos competen a nosotros y nos afectan todos los días. Temas que tienen que ver con la familia, con el matrimonio, con los efectos del matrimonio, con la disolución de los matrimonios, el tema del divorcio, los temas de los niños, niñas, adolescentes en su relación con sus progenitores, esas diferencias que a veces se suscitan, la cantidad de problemas sucesorales que se han presentado a raíz de esta diáspora inmensa, la cantidad de asuntos contractuales que también vemos, a pesar de que la economía se ha visto afectada, pero el derecho internacional privado creo que hoy en día para Venezuela juega un papel fundamental. Eso sí, el derecho internacional privado se siente que está hermanado al derecho internacional público. Es un fenómeno a nivel universal y prueba de ello es la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana del año 98. El artículo primero de la ley venezolana es un reconocimiento de eso, de que tienen que trabajar de la mano los dos juntos. Entonces, el derecho internacional público tiene su vigencia para los temas Estado-Estado, pero en esos temas de la vida diaria de nosotros, de las personas comunes y corrientes, nuestra vida internacional está totalmente afectada por el derecho internacional privado. Por eso es que hoy en día creo yo, para los estudiantes que saben cómo esto lo repito y lo repito en clase, si hay algo que es importante y es útil y es práctico, es el derecho internacional privado. Absolutamente. Es que yo creo que no existe ni una sola familia venezolana que no tenga a alguien fuera y por supuesto las relaciones, la vida se va dando de manera tan espontánea que uno no sabe los efectos a lo mejor que va contrayendo, cuántos socios que estaban aquí terminan yendo si están en otros lugares, en otros países. Y vemos que el derecho debe dar respuesta a ese dinamismo del intercambio natural y social del hombre. Así es. La gente se va casando, teniendo hijos, se va divorciando, va contrayendo obligaciones, Es correcto. te va asociando. De hecho, la maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central, que yo dirijo desde hace unos años atrás, luego de que la profesora Meckel me pasó El testigo. el testigo para continuar en estas tareas académicas, en el número uno del anuario de este año, que se publicó este año, que por fin lo logramos sacar, allí hay un trabajo que preparé que se llama La fractura de la familia venezolana ante el derecho internacional privado. Porque quise dejar constancia para cuando vengan otras gentes, en un tiempo en que estas cosas se hayan superado y la gente tal vez las quiera olvidar, en la que yo digo, mira, el derecho internacional privado venezolano hoy en día se enfrenta a esta situación y tiene como dar una respuesta satisfactoria a todas estas situaciones que se están presentando, porque es en todo el país para todos los venezolanos. Tuve la oportunidad de profesionalmente atender un caso sumamente interesante, porque también era de un divorcio cercano, porque resulta que en Colombia tienen divorcios, digamos, en sede administrativa, si es de Sí, buena, sí. o sea, no es contencioso. Entonces,
era interesante estudiar el exequatur de unos venezolanos, pero entonces pues se divorcian en Colombia, entonces cómo lo hacemos valer aquí. Y vi que en el tribunal no tenían mayor conocimiento. Entonces creo que hay que apuntalar ese tipo de formación, tanto en general como dedicada al funcionario judicial. El funcionario judicial está preparado para los retos de una internacionalización de las relaciones humanas como la estamos viendo ahorita. Podría estar en una mejor situación, tanto desde el punto de vista práctico como teórico. Pero yo creo que el balance de la jurisprudencia venezolana de los últimos 20 años, digamos así, después de la Ley de Derecho Internacional Privado, a pesar de que siempre hay sus cosas defectuosas, no tan buenas, etcétera, el balance jurisprudencial creo que es bueno. Podría ser todavía mucho mejor si realmente, por ejemplo, las instituciones del Estado encargadas de formar y de dar mejor y mayor cantidad de conocimientos a los jueces y funcionarios judiciales, entendiera que el derecho internacional privado es útil y puede ayudar a mejorar, a solucionar los problemas de la gente de carne y hueso, que es al final lo que nos preocupa. Lo que siempre nos ha preocupado a nosotros es la persona, no las elucubraciones o construcciones teóricas. Lo que nos interesa es que resolver el problema a la gente que cuando necesita el derecho, cuando necesita la justicia. Pero no deja de haber una intervención del Estado. Quiero Siempre. ponerme un poquito técnico en la parte de derecho internacional privado respecto de, bueno, las fuentes del derecho, los tratados y la costumbre. Pero tenemos ahorita, en estos momentos ya están ocurriendo fenómenos que trascienden los límites estatales, como por ejemplo son las criptomonedas, internet, el intercambio de información, que ya no solamente es información, sino que es valor. Y vemos cómo los estados pretenden ejercer alguna presión, digamos, mediante la legislación a estos libres intercambios de las personas, pero a su vez tenemos una realidad que tú puedes intercambiar. Hay sectores incluso que pudieran hablar así como existía la lex mercatoria, una lex digitalis, o sea, no necesitarías un tratado, sino que la costumbre internacional como fuente del derecho no solamente se va en digamos, en las vías tradicionales, sino que el intercambio digital crea derecho también. O sea, hay estudios especializados sobre transformación digital y cómo generaría costumbre que a su vez es fuente de derecho. Bueno, esa idea de la lex mercatoria me suena que debe venir de la doctora Meckel también, pero fíjate lo que ha sucedido de manera muy interesante. Porque desde hace más o menos unos 50 años a nivel universal ha habido todo un rescate de todo ese desarrollo más o menos espontáneo, en todo caso fuera del ejercicio de las potestades normativas de los estados. Esa cosa que tú llamaste lex mercatoria. Hoy en día nueva lex mercatoria. Esa nueva lex mercatoria, sin embargo, tiene mu muchas diversas formas de manifestarse. Hay normas, hay principios, hay usos, prácticas, la costumbre del derecho comercial internacional. Ese sería así el marco general. Dentro de ese marco general, que uno podría referirlo a los contratos o a las obligaciones, hay áreas de especialización, como puede ser los temas de las criptomonedas, de esa lex digitalis que tú refieres, ciertamente. Por ejemplo, entre otras cosas, se habla de la lex petrolia, es decir, de una suerte de desarrollo espontáneo que tiende a regular de manera anacional o no, que no emana de un estado determinado, intercambios económicos en el sector petróleo. Y así como lo es para el petróleo, es para el sector de la banca, para el sector del seguro, para el intercambio en áreas específicas de la industria. Por lo menos en el área de las commodities en general, tú ves para la minería lo que tiene que ver el comercio del oro, el comercio del diamante, el comercio del acero, el comercio del aluminio, del hierro y otros tantos más. En el sector, por ejemplo, de los alimentos, bueno, tú encuentras que para el azúcar es todo un mundo aparte. Tú vas al sector plástico y allá va un gran sector que tiene sus cantidades de prácticas que las propias cámaras van alimentando a nivel mundial. Entonces, hay muchas subespecializaciones y especializaciones dentro de esa nueva lex mercatoria. Entonces, y el derecho internacional privado venezolano, que en este sentido es de los de avanzada, ya hace 25 años tomó ese camino. Venezuela, cuando ratificó la Convención de México del año de 1994 sobre derecho aplicable a los contratos internacionales, o cuando dictó la ley del año 98 en derecho internacional privado, aceptó estas manifestaciones de esa nueva lex mercatoria.
Somos pioneros en el mundo. Es decir, que Venezuela puede, en la situación actual como está, incluso que mucha gente, digamos, que ve que no vale la pena estudiar derecho, por el contrario, puede ser el momento ideal. Yo sí lo digo, mira, Venezuela es el mejor momento para estudiar derecho. Más, yo me arrepiento, no me arrepiento, no, no es arrepentimiento, pero lamento mucho que yo no esté ahorita en segundo año de la carrera. Porque me imagino que estudiar derecho ahorita debe ser, además, de sabroso, enriquecedor. Bueno, es un reto en muchos sentidos. Uno, porque exige mucho más de sus profesores, porque la situación actual también es muy demandante en cuanto a probar la eficacia de las instituciones jurídicas y de las instituciones encargadas de garantizar la correcta aplicación del derecho. Entonces, eso es un reto, porque constantemente nos está a nosotros desafiando a evaluar lo que está sucediendo día a día, a emitir juicios y sobre todo una tarea muy importante, que es la de no decaer. Es decir, a pesar de que las cosas sucedan como a veces como uno no quiere que sucedan, sin embargo, uno siempre está pensando en que las cosas deben ser como deben ser, punto. Eso significa más esfuerzo en hacer que las cosas sean mejores. No solamente ser bueno, sino ser mejores. Ya para concluir, y vista que hemos conocido, digamos, y hemos estudiado, analizado de manera muy general la evolución del estudio de Venezuela y Alemania. Primero, vamos a hablar un poquito sobre la Universidad Venezolana, sobre los estudiantes y qué posibilidades hay de ahondar esa relación entre Alemania y Francia y Alemania. Venezuela en cuanto a la parte de colaboración jurídica, de educación jurídica. Sí. Bueno, ese es un tema en el que me ha preocupado hace muchísimo tiempo. Y creo que la Universidad Venezolana tiene que tener una vocación más universal. Eso nos ha faltado. Yo sé y estoy muy consciente de que ha habido convenios de cooperación y de intercambio con diferentes universidades del mundo respecto a universidades venezolanas. Pero en materia jurídica, hasta donde llega mi conocimiento, por lo menos en el caso particular Venezuela-Alemania, creo que la única universidad y la única facultad en materia de derecho que suscribió un convenio con otra facultad equivalente en Alemania fue la Universidad Católica a principios de los años 2000 con la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Berlín. Y eso lo sé de primera fuente porque me tocó a mí ir a Berlín y suscribir o buscar, hacer los arreglos necesarios para que ese convenio se convirtiera en realidad. Eso sí, ha sido poco utilizado, poco explotado. Las pocas veces que se ha utilizado ha sido más bien cuando estudiantes alemanes vienen acá. ¿Intercambio de profesores? No conozco realmente. Es decir, sería ideal que profesores venezolanos fueran a Alemania por uno o dos semestres bajo estos convenios de cooperación, porque más bien siempre son cosas espontáneas, como conocemos de algunos cuantos casos por allí. Y al revés, de que alemanes vinieran acá. Viene alguno que otro estudiante. Hoy en día tal vez no vengan tantos como antes. Yo tenía mi gente, me conoce en temas del despacho de abogados donde yo trabajo, me decían que yo tenía mi campamento de verano con los alemanes que venían, pero venían alemanes, venían franceses, venían gente de Italia, de los Estados Unidos, y pasaban aquí sus dos o tres meses y algunos un poquito más y formándose. Y los recibíamos, eran un programa espontáneo sin mayor estructura. Pero sí nos hace falta y siempre le ha hecho falta, y la Universidad Venezolana tiene que pensar que se tiene que abrir porque tenemos que buscar otras modalidades. Por ejemplo, el programa Erasmus, que ya tiene no sé cuántos años en Europa desarrollándose, es fabuloso. Esa experiencia internacional de los estudiantes, sobre todo en formación jurídica, es esencial para tener esa sensibilidad frente a lo diferente, frente a otras culturas, frente a otros mundos, y entender también los otros idiomas jurídicos. Bueno, así es. Uno que ha tenido la oportunidad de ampliar un poquito más, ya veremos que próximamente seguro vendrán programas así. De más está ponerte a disposición este foro para poder convocar a las personas que quieran. ¿Tienes alguna reflexión ya final de saludo? Bueno, creo que voy a cerrar como comencé, porque siempre me gusta insistir en esto. Para uno proyectarse hacia otras culturas y realmente conocerlas, creo que no hay nada como tener acceso de primera mano. Esto significa tener acceso a las fuentes originales, a las fuentes primigenias. Eso significa que hay que conocer idiomas, hay que trabajar y hay que esforzarse por conocer otros idiomas. Esa es la mejor manera de llegarle a las cosas más sensibles de otras culturas y otras culturas jurídicas.
es un experimento interesantísimo. El idioma como tal no da realmente nada más que eso. Te coloca en la puerta de otras culturas. Es abrir las puertas a otros mundos. No hay que perder esa oportunidad. Eugenio, muchísimas gracias. A la orden. Gracias a ti.